Un año normal, Javier, ¿cómo deberíamos ver esta tierra? Pues esta parcela pues tendría que estar toda cubierta de girasoles, casi no se podría andar y ya ves que aquí no hay lo que es prácticamente nada. Son cuatro que han salido y no es más. ¿Y todo esto son pérdidas? Sí, son pérdidas porque aquí no sé lo que podrá tener esto, pues justo yo creo para cubrir los costes de la cosechadora, si es que les cubre, pero hay que limpiarlo para que la semilla no caiga a la tierra y luego tener problemas. ¿Cómo se han comportado las precipitaciones en este año agrícola? Este año agrícola ha sido uno de los más secos en 58 años que tenemos registro aquí en este observatorio. ¿De qué dato podemos hablar, Mariano? Pues este año han caído 293 litros, lo que es el año agrícola, y tenemos otros 4 años agrícolas parecidos a estos, con 270, 260, han sido, como digo, los 5 más secos de los últimos 58 años. Lo que ha quedado en los embalses es lo mínimo que puede quedar, salvo en el Carrión, que podría haber quedado menos, porque en estos momentos estamos con 26 hectómetros, cuando en la Junta de Desembalse se acordó que al 30 de septiembre quedaran 18. Entonces han sido demasiado cuidadosos en tener las reservas, porque yo creo que hay aproximadamente 7 hectómetros más de los que en realidad tendrían que haber quedado. Ha habido años que ha habido menos agua el 30 de septiembre que tienen este año. Pues aquí en la provincia de Palencia del Norte tenemos dos cuencas principales, la del río Pisuerga y la del río Carrión. En el Pisuerga nos encontramos el embalse de Ruesga o de Cervera, y el de Requejada y el de Aguilar. Y aquí en el Carrión pues nos encontramos este de Campo Redondo y el de Compuerto, aguas abajo. Ahora se habla mucho de la sequía y es un tema que además preocupa. ¿Está relacionado con la situación que actualmente tienen los embalses de la provincia de Palencia? A ver, la sequía afecta sin duda a los embalses en cuanto a su llenado. No tanto ahora la capacidad de agua que tienen ahora, que es suficiente para mantener los abastecimientos y caudales de los ríos, pero sí es más preocupante la aportación que tienen los ríos, que ahora mismo aquí en esta cuenca del Carrión pues no llegamos a 0,7 metros cúbicos por segundo, que es muy poco. Eso es lo que realmente preocupa. Hemos tenido años que estábamos más bajos que ahora en el sistema y en Aguilar. Y sí. ¿Tiene datos, Antonio? Sí, he ido acopiando algunos datos. Pues como te decía, en el 11-12 fue un año peor que este, en 98-99 fue peor que este, en el 94-95, y similar a este fueron el 2005-2006 y el 2001-2002. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, en los últimos 20 años, los periodos de años más secos y años menos secos se están acortando. Antes digamos que había periodos más normales entre años secos y cada vez esos periodos de años secos se están acortando. En este caso, con la construcción de embalses, se vieron inundadas 4 poblaciones. Eso es, se vieron inundadas 4 poblaciones, como son Cenerea de Zalima, como fueron Villanueva del Río Pisuerga, como fue Quintanilla de la Berzosa, de la que se conserva una casa y una iglesia, y Frontada. Tanto Tiki como yo tenemos nuestra infancia y nuestra patria aquí en esto. Y claro, pues oye, cuando ocurren estas cosas, que hay una sequía y el pantano queda tan bajo, pues se ven las ruinas de lo que fue vida y hoy es pues para dar vida a otros lugares, a otros sitios. Aquí están nuestros antepasados también, nuestras raíces. Sorpresas un poco que te da estas cosas. Un día recorriendo nos hicimos unas fotos, nos acercamos y nos dimos cuenta de que bueno, que aun conociendo, insisto, que era una iglesia románica, pues vimos unos capiteles que nos produjeron cierta sorpresa.